pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sansón. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Libro de los Jueces, capítulo 16, verso 22. ¿De qué forma tan sencilla se refleja en este texto la gracia y la misericordia del corazón de Dios? Si repasamos la vida de Sansón, veremos la vida de un hombre al que Dios ciertamente tuvo a bien utilizar para sus propósitos. Pero también, ciertamente, con unas tremendas carencias espirituales reflejadas principalmente en sus relaciones personales con las mujeres y con el poco celo demostrado por conservar sus votos nazareos. Sus ojos. Ellos fueron uno de sus mayores problemas. ¿Cuántas decisiones tomó emitiendo juicio con solamente la opinión formada a través de lo que sus ojos contemplaban? ¿Cuántas veces soy o somos igual que él? Simplemente vemos y juzgamos. Sé que esto no solo me sucede a mí. Emito o emitimos juicios sobre situaciones y personas sin parar a pensar en lo que Dios está tratando en esas vidas y en la mía, permitiéndome ser testigo y parte de esas situaciones. Qué gran poder ejercen nuestros ojos sobre nuestras vidas y cuánta dificultad encontramos para poder ver la verdadera vida espiritual que se mueve y manifiesta a nuestro alrededor. Conozco a un hombre ciego. Se llama Mateo, mi hermano Mateo. Ese hombre un día me dijo: tuve que perder la vista para poder ver la luz de Cristo. ¿Tenemos que pasar por eso? No lo sé. Sé que Sansón no solo tuvo que perder sus ojos, sino también el origen de aquella fuerza sobrenatural, su cabello. Su cabello fue rapado y por algún tiempo fue como el resto de los hombres. Terrible precio para alguien que ha conocido el poder de Dios en su vida. Pero después que fue rapado, comenzó a crecer. Justo después de ser rapado, justo a partir de ese momento, comenzó a crecer. Así es la misericordia de nuestro Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Libro de los Salmos, capítulo 55, verso 22. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.